estamos con el señor Alfonso Roca Ramos. Está participando en este concurso internacional de pintura en Cajamarca. Él es de Tacna y vamos a tener sus apreciaciones de señor. ¿Qué le parece este concurso y cuál es su expectativa? Un saludo para Cajamarca. Muy buenos días a toda la ciudadanía de Tacna. Muy contento de poder estar en este gran evento de pintura rápida que organiza el gobierno regional de Cajamarca. Soy representante de la ciudad de Tacna. Me siento muy contento y también por el trato de todas las personas y las comodidades que nos da este evento. Y espero que estos eventos continúen realizándose para el beneficio de la ciudadanía, porque de esa manera se va engrandeciendo lo que es el desarrollo cultural de nuestra población o de nuestro país. Muy bien, ¿cuál es su expectativa para el concurso? ¿Espera obtener un premio? ¿Y cuál es su estilo que está empleando esta mañana? Sí. Bueno, estoy pintando como tema el mercado. Es un mercado de Cajamarca y es con trabajo de acrílico, dándole una apariencia de terciopelo al cuadro, y también uso soplete casero para poder dar ese efecto. Claro, que de todas maneras traigo esta propuesta y todos que quisiéramos estar en el cuadro de honor para poder tener un orgullo para nuestra ciudad, la que nosotros representamos. Muchísimas gracias. Gracias. Que tenga un buen trabajo y que se lleve ojalá un premio de este concurso internacional. Le agradezco. Una escena cotidiana que se puede dar en la calle,
diariamente. Como puedes ver, vendedores, personas que están circulando. ¿El estilo? Ah, el estilo es óleo sobre lienzo. El estilo es más empaste. ¿Y cuál es su expectativa de este concurso internacional? Te explicaría que está bien, ¿no? Hubo gran acogida. Vinieron creo algo de 300 pintores, ¿no? Así que es más, ¿no? Está muy bien. Muy bien, le felicitamos por su participación y ojalá que pueda obtener pues uno de los premios que pueda llevarse a la provincia de Selendín. Gracias, gracias. Lo que está pintando ahorita, ¿qué estilo es? Óleo. ¿Y cuál es su expectativa al terminar el concurso? ¿Llevarse un premio para Arequipa? Sí, de hecho, es lo que todos... Es la meta. Todos quieren porque es un tremendo esfuerzo, porque viajamos 32 horas de Arequipa hasta acá. Y todos buscan algo, ni siquiera una mención en rosa. ¿Cuál es su nombre? Marcos Mamani Quispe. Marcos Mamani Quispe. Muy bien, logramos éxitos en este concurso y que ojalá sirva un premio a Arequipa, pues vale el esfuerzo, ¿no? Que los gastos son asumidos por ustedes mismos, todo el viaje. Sí. Se ponen a practicar y o sea, para ver cuánto tiempo les toma. Sí, pero dice, bueno, desde ayer en la noche lo han cerrado. ¿Tiene unas palabras? ¿De dónde viene usted? Arequipa. Arequipa también.
¿Qué expectativa del concurso? Vivir, ganar la experiencia. Hacer paisaje, porque bueno, no soy muy paisajista, digamos. Así, me agrada hacer otros tipos de cosas. Ahora estaba yendo a lo que es la figura humana y me lanzo para hacer paisaje. Para experimentar también el concurso. ¿Qué estilo es este? ¿Óleo? Bueno, es una técnica mixta lo que estoy utilizando, porque primeramente le estoy hecho con acrílico y ahora voy a hacer con espátula con óleo. ¿Tu nombre es? Carla. ¿De Arequipa? Sí, de Arequipa. Bueno, auguramos éxitos en el concurso y ojalá sirva un premio a Arequipa. Y felicitaciones por venir hasta Cajamarca a hacer este esfuerzo, por participar en este concurso internacional. Gracias. Thank you.
Ceballos del departamento Junín, quien viene participando en el tercer concurso internacional de pintura rápida. Y su opinión, ¿qué le parece, amigo, el concurso este año? ¿Cuál es la expectativa? Sí, me siento muy cómodo, muy agradable Cajamarca, la gente muy amable, muy tratable y estoy bien cómodo, sí. ¿Cuál es la expectativa del concurso? Pues como todos, creo, con las expectativas de hacer bien el trabajo, ¿verdad? Pero sobre todo estar disfrutando. En el día la gente se portó muy bien, muy amable. El clima también ayudó. Y todo tranquilo, a esperar qué pasa hasta el final. Muy bien, le felicitamos y esperamos que ojalá se lleve un premio a Junín. Específicamente, ¿debe ser Junín o Huancayo? Junín mismo. Ah, Junín mismo. Sí, Junín al 4105 ¿Qué metros. ¿Qué es lo que está usted, qué estilo está en este momento? El estilo es aguada. La técnica es al óleo. Era un poco sencillo, ¿no? Tratando de extraer la esencia en sí, ¿no? De lo que está jamás. Te agradece muy bien su participación. Le felicitamos y ojalá que pueda llevarse usted un premio pues a Junín. Muy amable, muchas gracias. Gracias por participar. ¿De dónde ha venido usted, amigo, al concurso? ¿Ah? ¿De dónde ha venido? ¿Qué estilo está utilizando? ¿Qué estilo? Estamos utilizando lo que es la olla sobre el lienzo. ¿Qué expectativas sobre el concurso? Sí, es interesante porque esto promueve todo lo que es el arte a nivel nacional, tanto internacional. Ojalá que se lleve un premio Baños del Inca, pues, mi estimado. Sí, sí. Muy bien, felicitaciones por participar. Gracias.
De todo lo que realmente hay a su alrededor y a la vez también pues el entendimiento entre todos los que viven también, ¿no? Y creo que el arte eso es lo que a mí me desarrolla muchísimo. ¿Y qué expectativa para este concurso? Creo que la misma expectativa que de todos los concursantes que llegan, ¿no? Y uno a la vez también a margen de ya del concurso es adquirir una experiencia al aire libre, la capacidad que uno tiene, los límites que uno tiene, los errores que va uno aprendiendo también a subsanarlos y a la vez aprendiendo muchísimo de los demás pintores también. ¿Qué estilo está empleando? Ahorita estoy utilizando la técnica al óleo con un estilo totalmente casi expresionismo, ¿no? Porque los colores, al menos los respeto lo que hay dentro de este ambiente tan maravilloso que es Cajamarca.
Muy bien, señor Augusto, CAPTCHA. Esperamos que se lleve un premio a Huánuco. Y le felicitamos por su participación y que ojalá pues siga visitando Cajamarca en los próximos eventos que se realicen. Claro, por supuesto, eso siempre haré, no con la finalidad de ganar, pero sí con la finalidad de participar, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Okay. Gracias también.